Tú no me puedes servir un trago. Todo lo que tú quieras, ahí está. A mí me gustan mayores. De eso que te manda un señor. Mira, ¿y tú eres de por aquí? No, no. Solo estoy de visita, estoy esperando a alguien. ¿A nosotros? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A nosotras? A mí. Dame un trago. Ay, qué lindo. Betty, estoy esperando. Betty. No, Dani, no me di ni cuenta que llegaste, loco. Mira, Betty, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es ese? Ay, yo no sé, pero es bien interesting. Interesante. ¿Interesante de qué es? Ay, yo no sé, tiene como un qué sé yo, con un no sé qué, mezclado con un qué rico. Pero qué clase de respuesta que es tan... Espérate. Mira, perdóname, papá. Discúlpame. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Dandy. Barón Dandy. Bendito que a mí. Pues yo soy Papi Love. Sammy Love. ¿Reacción? Mira, papá, te voy a decir una cosa. Yo no quiero ninguna competencia aquí, ¿sabes? Yo no veo ninguna competencia. ¡Ah! ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Qué talento! ¡Bello, bello! Mira, brother, yo te juro que yo te odio tanto que quisiera que tú fueras Ricky Rosselló, que tuviera por presidente del Senado a Rivera Chats. Mira, ven acá. Deja la guapería si tú no quieres que te saque. No, guapería es que le voy a dar 4 cantazos a ese tipo para que respete. Ya, aprenda. Ah, ¿verdad? Porque como ahora te están quitando el encanto, ahora estás con eso. Encanto es que lo voy a dejar a él, papá. Te voy a sacar. Pero, ¿viste cómo tú me vas a sacar a mí si yo soy de los men? Ah, pero como yo no soy de los men. ¡Toma, papi! Mira, brother, esto es sencillo. Conviérteme en pamper de perro. Para que hagan sus necesidades y estar todo el día guindando por ahí, por el mundo. O más fácil aún, conviérteme en mosquito. Para que me echen flit y morirme volando. Mira, más fácil todavía. Conviérteme en sol. Para que todo el mundo me odie mientras se derrite en la playa. Mauricio, estás bien contento hoy. Estoy bien contento hoy. Conseguí un trabajo bien bueno. De 100 mil pesos al año. ¿What? En la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Sí, bueno, me despidieron. Porque el que me lo ofreció fue el mismo que le iba a pagar 750 mil a Díaz Granado. Y a él también lo votaron, el colombiano. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que Sammy Love tiene competencia, papá. Espérate. No, mamita, bájale 2. Que yo no tengo ninguna competencia. Yo lo que estaba haciendo era window shopping, a ver si me comía algo después, pero no. Porque lo mío está seguro. De hecho, me acabas de llamar por el celular que viene ahí y está bajando ya mismo. Estaba en el parking y eso está...
Mira para allá, mi amor. ¿Cómo es que yo me voy a comer esa almendra cubierta en chocolate? Ay, mi amor, ven acá, mi vida. ¿Quién es tu amigo? Mi amigo, que... ¡Ah, Mauricio, este! Este es el cuernú, que yo te digo que se, la mujer se lo ha pegado desde la boda. Este... No, 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 yo no digo ese, yo digo aquel que está allí. Se ve como bien interesante. ¿Interesante de qué? No sé, es que tiene un no sé qué con un qué sé yo y una mezcla de qué rico. Pero, permiso. Permiso, permiso. Hola. Hola. Hola, no. Oh, Marullo, papá, te voy a decir una cosa, cuidado con eso porque eso es mío. Ella, mira, ella está conmigo, ¿sabes? Yo no la veo con nadie. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar. ¿Qué es lo que se cree este tipo? ¿Qué es lo que se cree? ¡Déjalo, papelones o te saco! Mauricio, pero tú has visto esto, tú puedes creer lo que este tipo me está haciendo. Mano. No creo. Déjame ver cómo te explico. Lo que pasa es que el tipo tiene no sé qué. Y un qué sé yo, mezclado con qué rico. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acá y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como cartuchera de escuela. Loco que me abras para que me cojas la gomita Lion. Oigan, el libro Las Moralejas está al otro lado. Escribí una, me inspiré en el mundial, escribí una. ¿La quieres escuchar? Dale. Dale. Este tipo estaba viendo los juegos del mundial en un televisor bien chiquito. Pero bien chiquito, bien chiquito. Y casi no veía a los jugadores pateando la bola ni nada. Tiene que hacer casi bien brutal para ver quién era el que él estaba dando la labor y qué sé yo. ¿Qué hizo? Para la final dijo, no, para la final me voy a comprar un televisor súper grande. Oye, se compró un súper televisor de pared a pared. Y ahí vio la final. Y aunque su equipo perdió, porque él iba a Croacia, él disfrutó el juego brutal. Moraleja. Siempre disfruta si lo tienes grande. Dari, ven acá. Ven acá. Suave que ya. Perdona. Perdóname. Mira, estamos teniendo un problema brutal en esta barra, mano. Este tipo nos está atacando. Está atacando, tú sabes. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Quién es este? Yo no sé quién es él, pero el tipo no juega para el equipo. Perdona, pero tú tampoco juegas para el equipo. Ese no es el punto, ¿ok? ¿Qué? Ese no es el punto. ¡Ay, Dios mío, me estoy convirtiendo en Mauricio de Derrito! ¡Otra herida que no te puedo levantar! Lo que pasa es, perdóname, ¿verdad? Sammy, que te abandone, pero tú sabes que mi liga son las doñitas, tú sabes, eso no me afecta a mí. Claro, eso no me afecta a mí. Dios, perdona, ¿sabes? Pero no me afecta a mí, lo mío son otras ligas. ¡Oh, y llegó lo mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Ari! Te traje unos piononos que hice. ¿Me traiste unos qué? Unos piononos. No. ¡Me trajo piononos! ¿Y ese hombre tan interesante? Pero, ¿interesante de qué? Ay, tiene una mezcla de no sé qué con yo no sé qué. ¡Ay! ¡Me quiero morir! ¿Pero qué es esto? Yo lo dejé grabando. ¿Cómo que qué rico? ¿Pero qué? ¿Pero Sammy? ¿Qué te dije? Esto es guerra, papá. Esto es guerra, papá. Están perdiendo porque esa guerrera condecorada definitivamente encontró quien ocupara su trinchera. Espérate. Yo para estos casos, yo recurro a mi arma letal. Yo para estos casos saco mi vasito de carrucho, mi Mavi extra caliente y... ¡Guau! ¡Beso ahí! ¿Entiendes? Sancho, con eso, mira,
Mira, no hay mejor forma para enamorar a una doñita que un chinchorro. Olvídate, eso no va a caer, eso no va. Pero no le voy va a decir la verdad, es que el tipo tiene de todo, mano. Mira eso. Si yo fuera mujer, me enamoraba de él. El tipo está bien bueno, mano. Ok, mira, yo no quería hacer esto, pero lo voy a tener que hacer. ¡Halo, Sammy! Me voy a tener Sammy que sacar la pose de Sammy Love. Tírala, Sammy, sin pena, sin pena. Chicas, no se enamoren. Y si se enamoran, vayan como una filita de cupones que a todas les voy a dar al week. Mira. Dáselo, Sammy, dáselo. ¡Sa! 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 ¡Sammy, no funcionó! Bueno, la verdad es que parecías una gárgola haciendo las necesidades en la playa. Está bien, Sammy, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí está Larry. Voy a tener que dejárselo caer. Déjaselo caer, papá. Aguántame. Déjaselo caer. No. Que sienta el peso, papá. Cuando sienta el boom de este poder. Mira. Escuchen, chicas. Diablo, mano. Te ponchaste con un solo strike. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Permiso, ¿dónde es el baño? El baño. Ajá. El baño es en el fondo, a la derecha. ¿Por qué fondo? ¿Por aquel fondo o por este fondo? Por este fondo. ¿Qué estás señalando? Por este no sé que por está qué, aquí. Para que se vaya. Permiso. Al baño voy solo. Permiso. ¡Ya! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estas mira, caras! Tenemos un problema brutal en la barra. Hay un tipo, un brincaverja, que ha venido aquí a tu sábado a quitarnos la jeva. Espérate un momentito. ¡Que alguien está llamando con uno de los men! ¡Exactamente! ¡Que alguien está haciendo algo contigo! Dile, ¡mira, ma, dime dónde está ese hombre! ¡Porque yo lo cogí y rompo el cuello! Dicen que están en guerra. Te voy a estamos decir en guerra. Una cosa, tú acabas de llegar. Uh-huh. Así que bájale 4 si tú no quieres que te saque de aquí. No, okay. Perdóname, pero a mí nadie le va a hablar a los men mal. Porque gracias. Si alguien habla gracias mal de uno de ustedes, se la tienen que ver con todos nosotros, hasta conmigo. Mira, que yo la mira nene, qué parte de que tienes que estar tranquilo para poder estar aquí, tú no entiendes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a votar o algo pues así? Pues te voy a tener que votar. Pues está bien, a la mía, mamita. Si se aparece por ahí, le doy una prendida, una suprendida. Y yo no me voy para ninguna parte. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy esperando a un amigo mío que nos vamos a ir de shopping y vamos a janguear todo el día. Me voy para abajo. Empezamos aquí hoy. Está bien, está bien. Pero si lo vas a esperar aquí, tienes que estar tranquilo. O si no, vas a tener que ir a esperar al parking. ¡Es fácil! ¡Adivina qué les traje! No les traje nada a ustedes. Solamente traje un cupcake, uno, que es que le voy a dar a mi mejor amigo de infancia que viene para acá. Bien loco. Un momentito, Carlos, ¿cómo que amigo de la infancia? Mejor amigo de la infancia. Yo pensaba que nosotros éramos tus mejores amigos de la chupinfancia. No, ustedes están segundo. Él está aquí. Ustedes están aquí. Aquí. De los amigos. Porque somos amigos de infancia. Hacho, y se está bien loco, mano. Deja que ustedes, hacho loco, mano. Deja que ustedes lo conozcan. Yo lo invité para acá para que vean lo loco que es. Bien amigo mío. Sí, ahí. ¡Toño! ¡Hola! ¡Súper!
mira, traje el álbum de estampita. Y tengo una. Oye, adivina qué te traje. ¡Cake! ¡Sí! ¡Adivina qué yo te traje! ¿Qué? ¡Adivina! ¿Qué? ¡Cake! ¡Batman! ¡Robin! Esto es mamonería. Aquí estamos haciendo. Este es metálico. Este es metálico también. Estamos haciendo el mismo álbum. El mismo álbum estamos haciendo. Mira, déjame presentarte a mis amigos. A tus. Acompáñame. Vamos. Acompaña. Ajo, 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 ajo. Ajo, 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 ajo. Ajo, ajo, para allá. Ajo, ajo. Acá estoy. Mira, él acá. Él es Sammy. Sí. Él es que tiene muchas novias. ¿Sammy? Ajá. Ah. Vela, 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 vela. ¡Sammy! Cuidado que te enamora. ¡Batman! ¡Robin! Este es Larry. Diablo. Este es Larry. Larry es el que le gusta la Toñita. Ay, este da. Vela, 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 vela. Lari, que no te conozco a mi abuelita. ¡Mamá! Entonces, él es Mauricio. Mauricio es que la mujer se las pega. Este es. Este mismo. Mira. Mira, 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 Mauricio. Ajá. Mauricio, ¿tú sabes cómo te dicen cuando tú te pasas al lado de alguien en la calle? ¿Cómo? ¡Ole! 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 ¡Robin! Y ella es Betty. ¿Qué fue? Betty, tú no eres. Tú no eres de los men. Batman. Robin. Se lo dije, hermano, ¿verdad? Que el tipo es bien loco, bien loco. ¡Bien loco! ¡Bien loco! Vamos a tomarnos algo, ¿verdad? Mira, espérate, si Carlos ha hecho, te has traído un tipo aquí que está demente. Mira, este doble de Carlos, ¿tú te quieres tomar algo? Pues sí, yo me quiero tomar algo bien fuerte. Carlos, yo voy a tomar una Malta. Wow. Bueno, si él se la da, que sean dos. Dos Marta. Pacho, el tipo está bien loco. Yo tengo que me dañaron. Me estoy matando la risa. Calo. Esto con cuidado, Cajuma. Arriba, abajo, para el centro y para adentro. Pero. ¡Carlos! ¡Carlos Pérez Jiménez! Esa es Linda. ¿Quién? Linda, honey, listen. Ella no sabe nada, disimule. ¿Ella no lo conoce? No. Espérate, que un momentito. ¿Cómo que Linda no conoce a Toño, tu amigo de la infancia? Menos con lo loco que es. ¿Con lo loco que es? No me va a dejar salir. Mira qué loco es. Como si yo fuera con Sammy a una discoteca. O como si fuera con Larry a chinchorrear. Así que, por favor, disimulen, ¿ok? Hay que disimulen. Carlos, no conozco a nadie aquí, ni a Carlos tampoco. Carlos Pérez Jiménez, ¿se puede saber por qué demonios no contestas tu celular? Porque estaba Linda Honey. Ajá. Estaba hablando con los muchachos aquí en Menard City Bar. Y estaba con ellos hablando y como no conozco a alguien que sea extraño, yo los conozco a ellos nada más, pues no he conocido a nadie extraño.
No, no, nadie extraño ni que se llame Toño. Ningún amigo. No, nadie. Bien. Ay, es que si son chupigualitos. Entonces estás aquí con tus amigotes. No, linda, déjame aclararte, perdóname, estás equivocada. Porque con los segundos, los que están aquí, no, con eso no janguea. Está con el que está acá, que es más o menos como... ¡Ay, caramba, de este alto! Así, más o menos, así. Y tú sabes, así. Está con su mejor amigo, no con nosotros, tú sabes. No me mires así que estoy hablando de los voces. Sí. Ay, Mauricio, ya. Fíjate, Elinda, él no está con sus segundos amigos, él está con sus primeros amigos. Bajen la volumen, por favor. Bajen la volumen. No, esperando con él. No es para estar con celos ahora. Bajen la volumen. Sí, no es para estar con celos. ¿Y este mini Carlos? ¿Ah? ¿Quién? Este mini Carlos que está ahí. No veo a nadie. Yo soy un fantasma. Aquí nadie me ha visto. Este que estaba vestido igual que tú y peinado igual que tú. Mira, ¿verdad, eh? Oh, ¿quién será? Yo no sé quién soy. ¿De dónde salió? Ay, yo te voy a explicar todo, comadre. Lo que sucede es que hay un concurso de personas que imitan a Carlos, que al parecer son como ellos, son sus amigos, porque hay amigos que están acá. Hay amigos que están acá. Carlos, tú como que estás rarito hoy, ¿eh? No sé, me estabas hablando como bajito en el celular. Si no fueras tú, yo pensaría que... ¿Tienes otra? No, ya estoy loco. ¿Otra? ¡Qué loco! ¡Dime qué pasa! Él es Toño, un amigo mío de la infancia, mi amigo principal, mi amigo número uno, y yo estoy segundo ahora. Ah, ¿Toño? Sí, soy Toño, pero no le quite las novelas, que es culpa mía. Sí, yo. Pero mira si habla igualito a ti. Tú me das. Pero no le quites la tatumanía ni el cupcake, porque es culpa mía, ¿no? Tú me dejas seguir siendo su amiguito, tío. Te presento a su papá. Sí. Ya. Bueno, deja verlo. Pero más gracioso, me parece bien. Sí, sí, está bien. ¿Qué me estabas diciendo que haces qué? Y yo puedo ayudarlo a fregar. Tú fregas también. Sí, y me dijiste que haces cupcake igual que Carlos. Qué gracioso. Sí, mira, yo traje un cupcake. Entonces, pero si tú fregas, tú eres todo un éxito. Sí, ¿eh? Y barro dos veces. Y yo barro primero y después aspiro con la aspiradora y mapeo con dos detergentes. ¿En serio? Sí. Ay, mira para allá. Y me encanta cocinar. Ay. Pero espérate, si a ti te gusta cocinar, tú me tienes que cocinar a mí. Sí, pues me llevas para tu casa y yo te hago una comidita. Claro, porque si vas a ser amigo de Carlos, puedes ir a casa. Sí, yo me gustaría porque Carlos... ¡Aquí la que le cocina soy yo! ¡A Carlos! Esa clase gofeta desde acá atrás. Okay. No cagas nada. Linda depende Jiménez. Arranca para casa. Nos vamos ya. Pero si Toño. Que Toño nada. Para afuera. Pero él no iba para casa. No va para ninguna casa nada. Vamos. Pero es tu amigo. Vamos. Pero Carlos, yo te traigo una calcomanita para jugar a cambiar ¿Cuál tiene? Esta. Ah, esta yo la tengo. ¿Y esta? ¡También la tengo! Linda, vamos. ¡Carlos! Vamos, ¡Carlos! ¡Vamos a la bicicleta! ¿Te acuerdas que tú estabas aquí? Sí. Ahora estás aquí. Toño se coló ahí. Sí, sí, pero perdóname, Chupi, pero aquí no se han acabado los problemas en la barra porque todavía el tipo que me está quitando la jeva está en el baño. ¡Y la mía también! ¿Dónde está? Dime que ese yo le rompo la cara hoy. ¡En el baño! ¡Le rompo la cara hoy! ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¡Enséñame! Mira, este muchacho, que tú me vengas a decir. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese! ¡Ese! ¡El tumbajeva! ¡Dandy! ¡Luis! ¡Dandy! ¿Cómo estás? ¡Este será amigo mío!
Pero, o sea que... El tumbajeva es el amiguito tuyo que... Nena, aquí las nenas son salvajes. Me lo dices a mí, mira. Y tú con esta facha, ¿dónde está tu brillo? Perdóname, pero yo vine ready. Ayúdame aquí. Por acá. Y para el toque final, ataca.